Así que le dijiste a tu madre que yo había querido abusar de ti. ¿Eh? No deberías de andar diciendo cosas que no han pasado todavía. No se me acerque porque grito. Grita todo lo que quieras. Aquí nadie te escuchará. ¿Usted me dice algo? Le juro que se lo voy a decir a la señorita Regina. Más te vale que te calles la boca. Si lo haces, ella podría sufrir un accidente muy parecido al de Ezequiel. Así que tú decides. ¿Dónde te metes, muchacha? ¡Blanca! ¡Blanca! ¿Dónde andará? Ya no los regañes, Lucio. Si son unos niños. No, no, don Goyo. Es que tienen que aprender a obedecer una orden. ¿Me oyen? Mira, los niños entraron a la casa para darme un recado. Sí, de veras, no entramos a husmear como dice doña Emma. ¡No me importa! Y tú, Aurelia, hazles ver que tienen que esperar afuera que tú salgas. Pero el señor José María me dijo que no importaba que entráramos. ¡Ya, ya, ya! ¡A callar, señorito! ¡A callar! Aurelia, llévate a estos niños, por favor. A ver, vámonos. ¡Vámonos, rápido! No deberías enojarte tanto con ellos, Lucio. No, si no estoy enojado con ellos, don Goyo. Pues parecía todo lo contrario. Es que ser pobre es como ser leproso, don Goyo. No hay derecho. Tú sabes que estás diciendo una necedad, Lucio. Así que cálmate. Lucio, ven. Lucio, ven, ven. Siéntate aquí. En esta vida todo y todos tienen su lugar. Las gallinas, el caballo. Mira, te aseguro que las gallinas no sufren por ser más pequeñas que un caballo. Cada quien tiene su qué y su por qué en este mundo. El rico tiene su dinero y el pobre... Pues el pobre también tiene sus compensaciones. Pues no veo cuáles, don Goyo. A ver, dígame, ¿en qué le estorba, doña Emma, que mis hijos entren a su casa? Te aseguro que son muy buenos niños. No son latosos, don Goyo. Sí, Lucio, lo sé. Es que ella siempre ha sido así. Muy altiva. Sabes que dicen que genio y figura hasta la sepultura. Y hablando de genio, pobres de mis chamacos, don Goyo. Encima de la humillación, yo los regaño bien fuerte. Pero es que esa señora me mete unas muinas, don Goyo. Yo no sé cómo usted ha aguantado tantos años, ¿eh? ¡Qué paciencia! ¡Lo admiro! No, Lucio, fue algo más que paciencia. Algo más. Martina, ¿me puedes dar un vaso de leche, por favor? Martina, te estoy hablando. ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te pasa? Nada, es solo que fui a buscar a Blanca, que salió a traer maíz. ¿Y? Pues es que no aparece por ningún lado. Y la olla está tirada, destrozada, ahí en el suelo. ¿Tal vez fue a caminar por ahí? Pues sí, a lo mejor. La pobre anda tan preocupada por su mamá que seguramente ni se fijó y se le cayó la olla. ¿Qué problemas tiene su mamá? Ya sabes que vive con Macario, ¿no? Sí. Pues ya te podrás imaginar la clase de vida que le da. Y eso sin contar con que la señora está embarazada. Macario. Ese hombre es todo un caso. Y me lo dices a mí. ¿Sabes que acaba de venir el capataz de los Encinos a reclamarme porque encontraron una vaca muerta ahí? ¿De veras? Sí. ¿Y Goyo está seguro de que yo mandé a Macario para que mataran a ese animal? Macario es capaz de haber matado a esa vaca por su cuenta propia. Sí, puede ser. Regina, hazme caso.
deshazte de ese hombre. No, Martina. Me hace mucha falta. Yo sé que tú lo necesitas aquí porque es muy bueno en su trabajo, pero también es remañoso y a la larga te puede perjudicar. Si Macario hiciera algo grave, te aseguro que no me tentaría el corazón para echarlo de aquí. A legua se divisa el pájaro que escalandrio. Por lo pronto, mañana voy a hablar muy seriamente con él. ¿De qué vas a hablar con él? No entiende palabras. Es que no puedo correrlo nada más así porque sí. Ay, niña. El que no oye consejo, no llega viejo. Voy. Buenas noches, Goyo. Buenas noches, señora. Se le ofrece algo. ¿Qué pasó con la vaca que encontraron muerta? ¿Qué? ¿José María no le dijo nada? No. Mi hijo es muy poco comunicativo conmigo. ¿Por qué no me dice abiertamente a qué vino doña Emma? No creo que los problemas de la hacienda le preocupen mucho. Me preocupa todo lo que tenga que ver con mi hijo. No lo dudo, señora. Bueno, estarás de acuerdo conmigo que José María no sabe nada de este negocio. Él no tiene nada que ver con la vida del campo. O sea que lo que usted quiere es que se regrese a México. Exactamente. ¿A qué le tiene miedo? ¿De qué me estás hablando? Conmigo no tiene que aparentar nada. Yo sé muy bien por qué se llevó a José María de aquí hace algunos años. ¿Pero qué estás diciendo? Y también sé por qué quiere llevárselo otra vez. Para que nadie se entere de su pasado. Para que no se sepa la verdad. Eres un viejo impertinente. ¿Por qué no te das cuenta que podrías perder tu trabajo? Lo sé. Pero no se preocupe que no voy a hablar con nadie de lo que sé. Si no lo hice hace años, menos lo voy a hacer ahora. ¿Y qué? ¿Esperas que te lo agradezca? No, señora. No lo hago por usted. Aquí. Nada. ¿Tú? Pues iba a bajar por un vaso de agua y vi la luz encendida. Este cuarto siempre está cerrado con llave. Te trae muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. Algunos. ¿De tus papás? Sí. ¿Y qué recuerdas de ellos? No mucho. Sé cómo eran físicamente por las fotos que tengo, pero... ¿Qué? Lo único que recuerdo bien son más que nada emociones. ¿Emociones? Sí. Amor. Ternura. Seguridad. Pues en cambio yo prefiero no acordarme de mi papá. Bueno, afortunadamente tú tienes a tu mamá. Pues tú también. Porque ella siempre nos ha tratado como si fuéramos hermanas. Pues, en fin, algo bueno tenía que traernos todo lo que nos ha pasado, ¿no crees? ¿Qué? Pues el haber crecido juntas. Yo creo que si hubiera tenido una hermana no nos llevaríamos tan bien. Tú y yo ya no nos llevamos bien, Laura. Pues, sí es cierto, nos hemos distanciado mucho, pero no por mi culpa ni tampoco por la tuya. ¿Entonces? Eso es algo que le debemos a Mauricio. Porque si él no hubiera hecho lo que hizo, tú no habrías cambiado tanto. Pero de todas maneras yo te sigo queriendo igual, Regina. Para mí siempre vas a ser mi hermana. Buenas noches.